No, no es lo que estás pensando, no es racismo, no, no es una lucha entre civilizaciones, tampoco es una explosión social por desigualdad y falta de oportunidades. Lo que está pasando en Francia demuestra algo que la historia nos ha enseñado muchas veces: las culturas musulmana y cristiana no se mezclan, son como aceite y vinagre. Si puedes aguantar un ratito para escuchar los matices y argumentos de esta afirmación, pues quédate por aquí. Te lo explico en un Santiamén. Hola, soy Constantino de Miguel y te doy la bienvenida a mi canal desde mi punto de vista. Primero déjame ponerte al día. Francia está regresando a una cierta calma después de cinco días de violencia y disturbios con incendios, saqueos y batallas campales entre la policía y jóvenes de los suburbios de las grandes ciudades. Bueno, ¿y cómo empezó todo esto? Pues sucedió en un barrio periférico de París cuando un gendarme le disparó a Nael Mersouk, un chico de 17 años, mientras intentaba detenerlo por varias infracciones. Nael, de origen argelino, ya tenía 15 denuncias por placas de circulación falsas, conducir sin seguro y también por tráfico y consumo de drogas. Bueno, pues la muerte de Nael encendió las redes sociales desencadenando una guerra urbana contra todo lo que representa el Estado francés. Personas, vehículos o edificios. Eran auténticas hordas bárbaras que desembarcaron en los barrios centrales de París, también para saquear tiendas, bancos, supermercados, concesionarios y centros comerciales. La anarquía se ha extendido por todas las grandes ciudades de Francia, Marsella, León, Estrasburgo, Toulouse, Burdeos, incluso ha llegado a países vecinos como Bélgica y Suiza. Se han contado más de 2.000 detenidos, 300 agentes heridos, 3.000 vehículos quemados y más de 1.000 edificios públicos atacados en 220 municipios. Y claro, las fuerzas de seguridad, a pesar de tener 40.000 efectivos desplegados, se vieron desbordadas por esta oleada de violencia. Esta revuelta no tiene precedentes ni siquiera en las protestas de 2005, porque la intensidad y furia llegaron a niveles insoportables para los ciudadanos franceses. El gobierno de Emmanuel Macron, acorralado, temeroso e indeciso, ha sido incapaz de calmar la ira de las banlieues. Ante una población aterrorizada, ha decretado una censura en los medios y en Internet para contener ese caos. Ante la impotencia policial, empezaron a crearse incluso milicias de ciudadanos dispuestos a defender sus barrios. Bueno, ¿y por qué todo esto? ¿A qué se debe esa catarsis violenta de estos cientos de miles de jóvenes de origen africano? Pues se debe a una rabia y envidias acumuladas de saberse parte marginal de la sociedad de un país que no consideran suyo aunque tengan la ciudadanía. Veamos este vídeo con un joven Macron antes de ser presidente, preguntando a jóvenes de esos barrios periféricos si se sienten franceses. est que la Se sent français. Donc les autres, non Les autres, non Si je comprends bien, vous avez tous la nationalité française. Et personne ne se sent français. À part... Alors, toi, tu. Sauf toi. Bah, déjà, tu vas nous écouter. dans ma tête, je suis blanche. Je suis une blanche. Et voilà. Et c'est quoi le lien, en fait Pour être français, peut être blanc. Oui, c'est ça. Je sens en moi que je ne suis pas entièrement français. À l'intérieur de toi. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Tu es quoi, là Tu te sens quoi, plutôt Noir. Il y a deux catégories de Français. Il y a les Français, les vrais blancs, les Français. Et les, les autres, ceux qui, la, ceux qui ont la nationalité française, mais ils ne sont pas Français. Mais c'est qui les Français, pourquoi Les Français Ouais. Les Français, c'est les blonds aux yeux bleus, qui n'ont jamais rien fait, qui sont propres. Moi, je suis d'abord Indien avant d'être Français. Avant d'être Français, d'accord. Mais c'est pas Alain, pas l'un, n'empêche pas l'autre. Non, mais dans ma tête, c'est ça. C'est d'abord mes origines, après le pays d'accueil, enfin, le pays où je vis. Tu es né en France ou... ah. À force de, de nous faire croire qu'on qu n'est pas français, bah, on va sentir, on se sent exclu. J'ai choisi d'être algérien, monsieur. D'accord. Est-ce que tu connais l'Algérie Oui. Tu es, déjà, tu es allé plusieurs fois Oui, j'y vais tous les étés. Et ça veut dire quoi être algérien pour toi Je ne sais pas avoir des parents algériens. Así es, las tradiciones y costumbres de estas minorías, casi todas de cultura y religión islámicas, chocan con una Francia laica, una Francia que, contrariamente a lo que se dice en la prensa progre, ha hecho un gran esfuerzo por integrar a estas minorías del Magreb y del África subsahariana, gastándose miles de millones de euros en rehabilitar los barrios africanos, tratando de romper los guetos e invirtiendo en educación y formación profesional. Yo he vivido 20 años en Francia y debo decirte que el Estado francés no es racista, como podría ser Estados Unidos, por ejemplo. ¿Sabías que está prohibido por las leyes etiquetar o segregar por origen étnico? Al buscar trabajo en los currículums, no es necesario poner ni el nombre ni la foto para evitar cualquier tipo de discriminación racial. Fíjate que uno de cada cinco franceses es de origen extranjero. Desde la Segunda Guerra Mundial, Francia en realidad ha sido un refugio para millones de europeos y asiáticos. Y no formaron guetos, son y se sienten franceses. Pues bien, la llegada masiva de inmigrantes africanos en los años 60 cambió las cosas. Una avalancha de argelinos, marroquíes, tunecinos, pero también de las antiguas colonias del Sahel subsahariano, se instalaron en una Francia que les necesitaba para sus fábricas. La segunda y tercera generación de aquellas familias, en lugar de integrarse, se han aferrado a sus usos y costumbres, rechazando las del país de acogida, que, como hemos visto, no reconocen como su país. C'est quelque es chose que déjà a en dans une entrevista, en les années 80, le mismísimo rey de Marruecos, Hassan II. Il soit intégré en France. Est-ce que vous êtes, êtes contre Je, je, je n'appellerais même pas cela l'intégration. Qu'il soit l'objet d'une tentative, car ils ne seront jamais intégrés. Vous croyez qu'eux ne le veulent pas non. ou que c'est les Français qui, les refu qui le refusent non, Ils ne le pourront pas C'est possible pas. entre Européens. La trame est la même. Les mouvements européens dans l'histoire ont été Est-Ouest. Et les mouvements humains, la religion, le... Enfin, mais là, euh, c'est un autre continent et vous n'en avez que faire. Ce sera de mauvaise France. Ce seront de mauvaise France. Bon, vous nous découragez ah. de chercher à intégrer. Je vous décourage aussi qu'on s'enlève les miens dans les Marocains car ils ne seront jamais 100% français. Ça, je peux vous... A mí me parece que los disturbios de Francia son otra prueba más de que el multiculturalismo tan querido por las élites que gobiernan en Europa no funciona. Lamentablemente se han producido muchos atentados islamistas en Europa, siendo Francia escenario de episodios sangrientos como las matanzas de Charlie Hebdo y Bataclan. El gran shock de los ciudadanos por esta violencia brutal y asesina no dio lugar a saqueos y asaltos como ahora, ni mucho menos, sino más bien en luto y respeto a las víctimas. Se encendían velas, no se quemaban coches. No se linchaba a policías, no se agredía a nadie. Ante estos atentados islamistas, la prensa progre, obediente a los políticos, hablaba de obra de individuos locos y perturbados, sin hacer responsable al marco mental y cultural colectivo que hay detrás de esa violencia. Y sí, ahí está la clave, a mi parecer. Esa es la raíz del problema que tienen los gobiernos de Francia y del resto de Europa, una actitud excesivamente complaciente que tolera al intolerante, aunque sea asesino. ¿Expulsar del país a los que incitan a la violencia? No, porque son ciudadanos franceses. ¿Reprimirlos y encarcelarlos con la fuerza de la ley? No, no, porque si lo hacemos entonces habrá más disturbios. Entonces, ¿qué hace Macron y sus colegas europeos? Pues sencillamente caer en una trampa doble que acabará con Europa. Por un lado, partidos de derecha cobardes que miran para otro lado para no ser acusados de racistas y partidos de izquierda que justifican la violencia atribuyéndola a la desigualdad mientras fomentan el descontento para conseguir más votos. ¿Sabías que los 5 millones de musulmanes en Francia con derecho a voto pueden decidir quién será el presidente? Además, los gobiernos europeos prefieren no tomar medidas porque en el fondo tienen mala conciencia por su pasado colonialista, por haber explotado y abusado de los territorios que sometieron y de donde proceden precisamente esas minorías. Yo creo sinceramente que esa parálisis de las autoridades ante esa violencia extrema es ni más ni menos la receta para una sociedad europea que se va a suicidar poco a poco. Europa torpe y envejecida está ignorando así las lecciones de su propia historia. ¿A qué me refiero? Me refiero al ejemplo de la España musulmana. Siete siglos que no fueron ni muchísimo menos un periodo de paz, porque cristianos y musulmanes es verdad que coexistieron, pero nunca convivieron. Los cristianos jamás fueron tolerados bajo dominio musulmán, a menos que pagaran un elevado impuesto. Igual que hoy no es posible construir una iglesia en un país islámico. Sin embargo, fíjate, en los principales países europeos se permite hoy levantar mezquitas, se toleran prácticas denigrantes contra la mujer, como el hijab, el burka o la mutilación genital femenina. Bueno, el caso es que al terminar la reconquista resultaron vanos los esfuerzos por integrar y asimilar a esa población musulmana y se terminó expulsando a los moriscos en 1619. Pues bien, aquellos musulmanes arrojados de Europa por la puerta principal, con sangre, sudor y lágrimas, han entrado por la puerta trasera con el propósito de conquistar un territorio poblado, según ellos, por gente no solo infiel, sino degenerada. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Son gente malvada? No, no, en absoluto, son personas como tú y como yo, pero... Que se mueven por los preceptos de la religión maometana, entre ellos el que les impone la guerra santa contra los infieles, es decir, la expansión del Islam, cueste lo que cueste. Como decía el expresidente de Argelia, Wari Boumedian, un día nuestras mujeres nos darán la victoria con sus vientres. Igual que los bárbaros acabaron con el imperio romano desde dentro, los hijos del Islam colonizarán y someterán a toda Europa. Aí queda eso. Y la escritora italiana Oriana Fallaci predijo hace décadas lo que iba a pasar en Francia. El aumento de la presencia de los musulmanes en Europa es directamente proporcional a la pérdida de nuestra libertad. La mafia fundamentalista está decidida a barrer el estado moderno y democrático, convirtiéndonos en una colonia del Islam, mientras defender nuestra propia cultura cristiana se ha convertido en un delito. Así que son desastrosas las consecuencias de no entender que el mundo cristiano al que pertenecemos está tirando por la borda una lucha de siglos contra los seguidores de esa religión totalitaria, que implica sumisión ciega, prácticas contrarias a los derechos y libertades, así como guerra permanente contra nosotros, los no creyentes. Como señala el escritor español eslava galán, esa población emigrante de cultura musulmana non se podrá nunca integrar en los valores occidentales debido al insuperable obstáculo de una religión incompatible con la declaración de los derechos humanos, esa declaración que surgió precisamente en Francia hace dos siglos y que vertebra nuestras sociedades. Fíjese bien, señor Macron, comprenda que la libertad, la igualdad y la fraternidad son incompatibles con la letra del Corán. De hecho, los inmigrantes musulmanes nunca se han integrado en ningún lado. Y si no, fíjate en la India. Y no se integran porque para ellos no hay más Dios que Alá. Es decir, la democracia o la ley no son para ellos valores supremos. Bien, de acuerdo. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Qué solución hay aquí? Si expulsarlos no es una opción, como lo era en el siglo XVII, el único remedio sería controlar e incluso restringir la inmigración de esos países islámicos, mientras se obliga a los que ya viven en Europa a respetar y adoptar las normas de nuestra sociedad laica y abierta. Pero tal y como están las cosas, esa solución parece una utopía, ya que la Unión Europea quiere más y más inmigrantes hasta el punto de castigar con sanciones a los países que no acogen su cuota de refugiados africanos o del Medio Oriente. En fin, es triste saber que no hemos aprendido nada de la historia. Si las peleas entre los reyes visigodos en España allanaron el camino para la conquista islámica, la falta de acción de las élites que dirigen a Europa podría llevar a que en unas décadas el viejo continente termine convirtiéndose en un territorio de mayoría musulmana con las consecuencias que puedes imaginarte. Bueno, muchas gracias por aguantar hasta el final. Si tienes algún comentario sobre este tema tan controvertido y delicado, no dudes en dejarlo ahí y lo responderé personalmente. Agradecería tus likes. Si te gusta este contenido, también suscríbete y compártelo. Nos vemos en la próxima edición. Hasta pronto.